en conjunto entre Gira Mundo TV y La Mosquitera Radio Comunitaria 88.1, que están transmitiendo también, así que a toda la audiencia que nos está escuchando, van nuestros saludos. Y es como siempre nos pasa, cuando escuchamos radio nos imaginamos, ¿no? Cómo está. Bueno, yo les quiero contar que en tele uno puede mostrar lo que está pasando en el piso. Y sigue llegando gente, siguen llegando personas, hay niños, ya hubo la primera tanda de firmas de libros, así que estamos muy contentos y muy contentas de esta convocatoria que se han acercado y que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué tal esto de la tele? Sí, a las chicas, a la radio. Aguante la radio, aguante la radio, totalmente. Pero no, a mí me llama muchísimo la atención la convocatoria porque... Haces radio, no sabes quién te está escuchando, igual cuando haces televisión no sabes quién te está viendo, pero acá el público está acá. Digo, los chicos y las chicas, niñas, están acá. Entonces, mirá, las lectoras y los lectores. Bien, hemos vuelto con este segundo bloque y vamos a hablar un poco de este librito que estoy teniendo acá en la mano, Ni Una Menos, desde los primeros años. Y le vamos a preguntar a Nadia, ¿cómo surgió la propuesta de este libro? ¿Qué es lo que contiene? Un recién nacido, aparte, sí. Creo. Bueno, este libro en realidad es un trabajo de coedición con las Juanas Editoras y se trata en realidad de una reedición actualizada y ampliada de un libro de 2010. Ese libro en 2010 se llamó X, Educación en Género desde los primeros años. Y a mí me tocó el trabajo de ser la correctora del libro. Había salido con la editorial de Madres de Plaza de Mayo y Editorial de las Madres, y me habían convocado para corregirlo. El tema fue que en ese momento estaba en discusión la ley de matrimonio igualitario, con lo cual se hablaba de las nuevas familias, de cómo se iban a criar esas niñas y esos niños, de... Era un tema que estaba muy en las calles, en las casas, en los almacenes, se discutía. Entonces, las chicas habían que tenían un largo trayecto en materia de trabajar en género, incluso en centros de desarrollo infantil, que habían propiciado, decidieron llevar adelante este libro. Y a mí lo que me tocó fue, como el nombre lo decía X, estaba todo escrito con X. Entonces, a mí como corrector lo que me tocaba era transformar todo lo que habían escrito, que todavía no estaba en el lenguaje, se estaba como empezando a discutir también, era llevar todo a la X. Así que un libro que empecé corrigiendo, terminé muy comprometida también con el proyecto y, de hecho, seguimos haciendo cosas junto con las Juanas Editoras. Ahora, con la posibilidad de tener este editorial que estamos generando, dijimos, bueno, hay que reeditar ese libro y repensarlo en la actualidad, en lo que está pasando hoy, en ese momento, cómo van dando, digamos, es lamentable que en ese momento la idea era cómo pensar las familias diversas y hoy estamos pidiendo que no nos maten, digamos. Es como bastante bravo el cambio, pero nos parece que esto de trabajar en estereotipos de género tiene que ver con pensar y desandar eso que genera mucha violencia también desde que son chiquitas y chiquitos. ¿Esto está pensado para las aulas, para los docentes, para la casa? ¿Para qué ámbito está pensado el libro? En realidad está pensado para todo, porque nuestra idea es que los libros sean todos los materiales, digamos, así como cuando trabajamos para chicas y chicos, que estos libros que empezamos a trabajar también sean accesibles y que no sea necesario un diccionario al lado, digamos, para poder entenderlos. Entonces, si bien tienen diferentes enfoques, hay un enfoque más desde la psicología, desde la comunicación. A mí me tocó hacer un capítulo de literatura infantil y películas infantiles, digamos, en cómo pensarlo desde un enfoque que no sea tan estereotipado, digamos. Hay también relatos en primera persona de infancias y adolescencias trans que también decidimos trabajar desde ese lugar para no teorizarlo tanto, sino que ellas y ellos dieran cuenta de esta experiencia, porque lo que más quieren es que haya en el futuro personas que lo puedan vivir con más libertad y que no tengan que atravesar muchas de las cosas que tuvieron que atravesar en sus infancias y en sus adolescencias. Así que hay ahí como un poco de todo, pero se trata de disparadores. Para empezar a pensarlo, son las aulas, en las casas, en los territorios, de cómo trabajar una infancia
sin estereotipos de género, o por lo menos esto de plantearlo. No hay que tenerle miedo a ser cuestionadores, digamos. Vos sabés que yo creo que me parece que el anticuerpo es siempre poner en palabras estos miedos, estas dudas, charlarlo, de decirlo. Las niñas, los niños, los jóvenes, a veces pensamos que no están preparados para hablar de estos temas espinosos. Y no, es así. De hecho, cuando se puede hablar hasta casi adultamente, tienen una mirada del mundo y también de estas temáticas, ¿no? Incluso de la violencia de género, digo. Está también, están en los medios, digamos, están en las casas, en todos lados se está hablando del tema. Lo que pasa es que también ellos y ellas vienen con una idea mucho menos construida que nosotros que somos adultos. Nosotros traemos toda la educación, nuestra cultura, nuestro contexto, lo que nos enseñaron en nuestras casas, nos dijeron en las escuelas, el guardapolvo rosa, el guardapolvo celeste, la fila de nenas, la fila de nenes, digo, todas cosas que siguen sumando a separarnos cuando después en la realidad vemos que no es así, que los gustos pasan por otros lados, los deseos, digamos, de incluso en el juego libre de las chicas y los chicos no hay tantas trabas como vamos generando a veces. Es que es para el mundo adulto, es para que desde la adultez revisemos, digamos, y empecemos a trabajarlo, pero no hay una adaptación. Sí, lo que queremos hacer en una segunda etapa es llevar un libro más práctico, digamos, de cómo empezar a trabajar la educación en géneros desde la infancia, a través de talleres que ya se están llevando adelante de parte de las Juanas Editoras, bueno, de la colectiva hoy, que es la agrupación que está llevando adelante todo esto y que ha trabajado en géneros desde hace muchísimos años. De hecho, son quienes llevaron adelante varios de los proyectos, el del proyecto de ley de matrimonio igualitario fue llevado adelante por ellas, e incluso los que se han presentado por aborto legal también. Entonces se viene trabajando en géneros desde hace muchos años y ver cómo trabajarlo en talleres en forma práctica. Pero también es cierto que hay, por ejemplo, en educación, está la ley de educación sexual integral, hace 10 años, pero que también no se está llevando adelante, no se implementa de esta manera integral que supuestamente esa norma registra. Se dan por ahí talleres de educación sexual, que es lo que se hace desde hace muchísimos años, pero que esta ley de educación integral, sexual integral, perdón, tiene que ver también con este enfoque de géneros, de cómo trabajar esta mirada desde que son chicas y chicos, digamos. Pero, sí. No, quería preguntar, así como otros libros han salido al camino y se han ido a visitar países vecinos, si el fenómeno Ni Una Menos se ha ido trasladando también a los países, a los distintos países. El libro también ha ido ese recorrido. En realidad es muy nuevito, hace 2 meses o un poquito menos que está en la calle, así que siempre lleva tiempo que empiece a girar. Sí, en Chile nos dijeron de llevar algunos ejemplares para ver cómo se mueve y nos han hablado en otros países. Lo que pasa es que algunos enfoques son un poco más locales, entonces tal vez haya que hacer algunas pequeñas adaptaciones en cada país, que también es lo interesante de un trabajo como este, porque en cada país también se van generando, digamos, si bien la violencia atraviesa todo Latinoamérica y otros países, pero digamos en México los pedidos puntuales tienen que ver también con un estado narco policial que por ahí no aparece en otros lugares tan fuertemente. Entonces, digo, cada país también va teniendo sus matices y también está bueno que se genere una mirada. Por eso siempre nosotros tratamos de trabajar estos libros en lazos con otras gentes que sean locales de esos países. Los libros de antiprincesas y antihéroes no se venden a otros países, primero porque encarece mucho el precio para lectoras y lectores,
si nosotros mandamos un libro de acá, entre el correo y todo llega carísimo. Pero a la vez, porque nos interesa esto de tejer lazos con gente que resida en ese país, que sea o que haya nacido ahí o que viva hace muchos años, porque también tiene la particularidad de cómo se aborda el trabajo en infancia, el trabajo de género en cada lugar. Así que así fuimos tejiendo, digamos, los lazos y así están llegando. Entonces, es un poco más lento, pero por lo menos vamos dando esos pasitos firmes en cada lugar y así también nos van invitando a viajar y somos recibidos por gente que ya está trabajando en estos libros. Bueno, no sé si vos, Luisa, querés preguntar algo más. No, ya que estamos por terminar, por cierto, la Latinoamérica, la que se figuraba hace poco de una hora, es que es autora o autor, tiene una experiencia similar a esta de Antiguo, que ustedes conocen, que hayan tejido lazos, digamos, personas que están haciendo lo mismo que ustedes. En realidad, bueno, en Latinoamérica, respecto de si hay otra gente haciendo esto, autoras o autores, por ahí vamos conociendo. En Argentina han salido la colección de No Quiero Ser Princesa o de Mi Mamá Es Colectivera, Mi Mamá Es Presidenta, digamos, que da cuenta, ha tenido menos difusión, pero que da cuenta también de otras formas de encarar los trabajos y las ocupaciones de las mujeres y las formas de ser mujer, como veníamos diciendo antes. Lo que está pasando, por ejemplo, no tengo acceso a todos los... Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraído. Estão contando, pero sí, por ejemplo, en Chile están haciendo talleres de desprincesamiento, que es algo que se está trabajando, y entre los materiales que usan, están usando nuestros libros, también se están empezando a hacer algunas obras de teatro que se están llevando a escuelas a partir de estos libros. Sabemos de España que hay también una argentina que había hecho un proyecto que tenía que ver con esto de las no princesas, pero creo que lo llevó más a tacitas y cosas así, más, digamos, imágenes que un desarrollo en un libro. Sí, lo que suele pasar es que cuando te vas acercando a otros lugares, que por ahí, más que mostrarnos el trabajo de otra gente, lo que nos piden es que hagamos antiprincesas o antihéroes locales, digamos, y que eso tendríamos que tener un ejército de escritoras y escritores y ilustradores. Pero sí van apareciendo estas cositas. Lo del taller de desprincesamiento de Chile nos llamó mucho la atención. Creo que ahora dentro de poco tenemos que ir, así que vamos a ver si profundizamos un poco más en la experiencia, porque es interesante. Incluso hasta creo que se estaba haciendo también en Bolivia, pero que le habían tenido que cambiar el nombre porque el tema del desprincesamiento había generado mucho rechazo en la sociedad. Las particularidades, digo, sí, se desata un libro que, nada, ahora salió a volar y las arrastra a ustedes y los arrastra todo sin bote atrás de los libros, ¿no es cierto? Bien. Lo último, así, última preguntita, Edad, nos vamos a un breve corte, vamos a volver ahí con los protagonistas que han venido acá, los pequeños protagonistas y protagonistas que han venido. ¿Cuántas personas integran la editorial? Estábamos viendo ahí que uno de los ilustradores, bueno, es varón. ¿Cómo es este juego, no? También de poder dibujar sobre, ilustrar sobre las mujeres. ¿Qué se viene? Porque teníamos ahí, hay algo nuevo, hay algún nuevo personaje que está por salir. Bueno, somos entre 5 y 6, digamos, intermitente, porque hay quienes estamos más y quienes estamos menos, y después está toda la distribución que se ha tejido, que es parte en todo el país. Y Pitu, en realidad, sí, Pitu Sáez es un varón, pero hay que pensarlo al revés, porque cuando el tema de hacer libros para chicas y chicos es una idea que teníamos un par hace muchos años, y creo que fue al revés. Cuando vimos las ilustraciones de Pitu, esa idea... El miedo amenaza. Si usted ama... La interpretación que él tiene, además que vamos generando una ida y vuelta que cada vez es más aceitado, y eso también se nota mucho porque... Ahora algunas escenas se las tiro por WhatsApp
y Pitu empieza a dibujar y ahí se va generando y la escena se termina de construir con ese dibujo que imaginó Pitu. Y además de su sensibilidad a la hora de poder entender ese mundo tanto infantil como de justicia casi, porque creo que si hay algo que atraviesa toda la colección es un profundo sentido de la búsqueda de justicia y de contra las injusticias de toda índole. Y además tiene un mundo de colores en la cabeza que es increíble. Yo creo que Pitu tiene colores que todavía no se nombraron, digamos. Así que, no, es un gusto, digamos, laburar con él y creo que su género no lo distingue en su vocación por transformar su mundo de colores en una ilustración concreta. Bueno, y la última, no decimos, ¿hay algún personaje ahí en camino? No vamos a decir quién porque es secreto, me imagino, pero... ¿Ahí hay alguna idea que ya está nuevamente en la que estén trabajando? O si reciben propuestas, por ahí. Recibir propuestas todo el tiempo. Nos están mandando ahí que más conocidas, menos conocidas, pero siempre nos están diciendo, bueno, y esta, y falta esta. Estamos pensando algo nuevo, digamos, porque si bien vamos a seguir con antiprincesas, con antihéroes, pero estábamos pensando en cómo darle una vuelta también a la construcción de lo colectivo por ahí. Si bien tiene, los personajes que elegimos nosotros siempre construyen colectivamente, pero son figuras, entonces bueno, estamos ahí dándole una vueltita y además con Pitu somos muy inquietos y siempre pensamos que para ir haciendo esto, si no nos divertimos nosotros, si no dejamos que esto sea una fábrica de hacer chorizo, digamos, porque encontramos la fórmula y le mandamos antiprincesa y antihéroe así uno atrás de otro, me parece que la idea es siempre parar, pensar, darnos nosotros el espacio lúdico que también se merece una colección que va dirigida a la infancia, digamos, y como adultos y adultas no jugamos y no nos planteamos nuevas cosas, me parece que tampoco le estamos haciendo honor a lo que hacemos, así que ahora estamos ahí indagando en algo nuevito porque ya pronto van a tener novedades. Vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con el cierre y las preguntas del público que está aquí presente.